Ay. Espectacular. Upa. Qué bien momento. Yo viendo, me traje todo. La canastita, me traje, ya me traje la canasta. Excelente. Me traje mi alter. Es una canasta muy elegante. Traje, ahora mirá, porque los tíos traje el paquete de yerba. Me traje esto. Lo voy acomodando. Sí, o sea, sí, parece bien, favor. ¿Viste? Pero vamos a meternos de lleno en este tema que tiene que ver con la China Suárez. ¿Qué fin de semana? La China, ¿qué fin de semana? Todos los protagonistas. ¿Viste? Bueno, y lo que decíamos antes de la China con Roger, van a actuar juntos en la segunda temporada del Encargado. Todavía no se estrenó por Star Plus con Guillermo Francella, que hace Encargado de Edificio. Bueno, la China tiene contrato con Star, ya ha hecho otras cosas, Terapia Alternativa, siempre la vemos en los eventos de lanzamiento, y la convocaron para actuar con su novio, con Roger. Es la primera vez que Roger actúa, más allá de sus videoclips. A mí lo que me dijeron es que vamos a ver escenas eróticas. Ah, no me digas. No sé. Pero me suena al hilo rojo eso. Bueno, no sé. Igual esto lo vamos a ver recién el año que viene. O sea, falta. La China igual dijo que está enamoradísima de Roger. Están como... ¿Viste que dijo con las amigas? ¿Qué alto que...? Y dijo que mucha onda, primero al principio no. Que después se mensajearon. Pero bueno, van a actuar juntos en esta serie. Dicen que están muy entusiasmados. Se lo propusieron. La China lo habló con él y dijo... Sí, lo vamos a hacer. Así que graban esta semana un debut con... Yo la vi recontra enamorada. Sí. Yo la vi recontra enamorada. A él también, ¿no? Y algo que me llamó la atención es que ella reconoció que ella también tenía esos prejuicios de la edad. Lo que le está diciendo a la gente, dice yo misma, decía, no, es muy chico, y después se dio cuenta que era mucho más maduro. Que uno dice, para la afuera decís, está todo bien, pero después cuando ella tuvo que pensar en ella, tenemos el compacto para compartir lo que sucedió en Morphe este fin de semana. ¿Y en qué sí te sentís inestable? ¿En qué sí sentís que te deberías guardar? Porque alguna vez leí que tus amigos a veces te dicen, tenés cuidado con lo que escribís en las redes, como que te cagan un poco a pedo. No, me pasa más con Twitter. Ya lo borré de nuevo. Twitter tiene esa cosa de la inmediatez que uno quiere como responder y lo borré. Lo borré. Instagram me parece bastante más... ¿Qué, no usas más Twitter? No. No. Tengo épocas. Vuelvo una semana, explota todo y me voy. ¿Perdiste amigos con estas cosas? No, con estas no. No sé si he perdido. Yo creo que he ganado en calidad.